Bien, ahora vamos a realizar la obtención de los genotipos y fenotipos con su cantidad y probabilidad. Quizás siendo el paso más problemático de todos los pasos del ejercicio híbrido. Entonces, en primera instancia, lo que debemos es tomar uno de los genotipos y ubicar dónde se repite. Bien, entonces el primer genotipo que vamos a buscar va a ser el doble homocigoto dominante. En el momento en que lo tomamos, vamos a marcar la casilla de algún modo que nos indique que ya lo hemos contado. Otra que lo cuesta en la tercera. Ahora vamos a proceder con el segundo de esa misma fila, homocigoto dominante en el primer carácter y heterocigoto en el segundo. Y adicionalmente vamos colocando el conteo. Y como en esta ocasión vamos a obtener más datos, lo más conveniente es colocar en forma de tabla el n de cada evento. Bien, habíamos dicho que el primero vale 1 y ahora hay que buscar el segundo, que lo vamos a marcar con un color diferente. Entonces tenemos uno, dos, y eso serían por el momento hasta que encontremos más posteriormente, si es que hay más. Dos. Vamos con el siguiente, que es heterocigoto en el primer carácter y homocigoto en el segundo. Pero antes de darle una marca, hay que copiarlo y escribirlo en nuestra lista. Bien, aquí tenemos otro del mismo caso. Homocigoto en el segundo, pero no sé, homocigoto en el segundo, no hay más. Por lo tanto, son dos. Continuamos con la misma fila, en la misma columna, doble heterocigoto, que debe ser el más común. Vamos a darle un color más suave. Entonces, doble heterocigoto, aquí hay otro doble heterocigoto. Doble heterocigoto, doble heterocigoto. No es doble. Por lo tanto, los doble heterocigotos son 4. Lo copiamos con su respectivo n. Y va a ser 4. Bien, ya hemos completado la primera columna. Ahora vamos con la segunda y vamos a buscar un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo. Vamos a dar algún otro color. Bien, homocigoto dominante y homocigoto recesivo, no, homocigoto dominante, 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 no hay dominante, significa que solo hay uno. El siguiente es heterocigoto en el primer carácter y homocigoto en el segundo carácter, homocigoto recesivo.
lo copiamos y lo marcamos con algún color y procedemos a buscar homocigoto, heterocigoto, tenemos dos, homocigoto, 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 no hay más, solo hay dos. Y como solo hay dos, entonces ahora vamos con los últimos tres, porque son nueve. Ya completamos la segunda columna, vamos con la tercera columna. Un homocigoto en el primer carácter recesivo y un homocigoto dominante en el segundo carácter. Procedemos a buscarlo en las celdas que quedan vacías. No está, significa que solo hay uno. Luego quedan estos otros dos. Tenemos dos. Y finalmente el doble homocigoto recesivo, del cual tenemos solo uno. Y con eso hemos completado la extracción de genotipos de la F2. Lo siguiente que nos resta es sumar esos datos que nos debe dar el N total, que es igual a 16. Procedemos a sumar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Eso implica que hemos contado bien. Una vez que tenemos el N de cada caso y el N total, podemos calcular la probabilidad para cada uno de los genotipos. Entonces simplemente es copiar y pegar la tabla, pero en lugar de N es P de probabilidad. Y simplemente es hacer el cálculo. Cada uno de los N dividido entre el N total y el resultado lo vamos a escribir en la posición respectiva con 4 decimales de significancia. O simplemente expresarlo como un racional. Bien, como tengo la calculadora inhabilitada momentáneamente, voy a emplear Excel para hacer este cálculo, como si fuera una calculadora. Vamos a buscar una celda libre y vamos a escribir el primero, que será 1 entre el n total, que es 16. Todos los que sean 1, su probabilidad va a ser de 0,0625. Una vez que tenemos el primero, vamos a buscar todos los que tengan uno y van a tener la misma probabilidad. Por ejemplo, este de acá y estos dos. El siguiente es 2 entre 16. Resultado 0,125. Pero como estamos empleando 4 decimales de significancia, entonces vamos a colocar un 0 de más a la derecha. Y una vez que tenemos esto, vamos a buscar todos los que tengan 2 para simplemente copiar la misma probabilidad. Y finalmente vamos a calcular el de 4 dividido entre 16. Igual a entonces a 4 dividido entre 16. Resultado 0,25. Escribimos 0,25, pero como estamos trabajando con 4 decimales, vamos a agregar 2 ceros a la derecha además. Y con eso hemos calculado todas las probabilidades. Lo único que resta es calcular la probabilidad total,
ya que ésta debe dar exactamente la unidad. Con eso corroboraremos que hemos hecho los cálculos de forma adecuada. Vamos a hacer esto, 0,0625, 0,1250, 1250, siguiente 0,1250, segunda columna 0,25, siguiente 0,0625, 0,1250, 0,0625, 0,1250 y 0,0625. Y la suma de todas las probabilidades debe dar igual a la unidad. De lo contrario, hemos cometido algún error y deberemos repasar en dónde nos equivocamos. La respuesta dio 1. Por lo tanto, hemos hecho los cálculos adecuadamente. Bien. Con esto hemos completado los cálculos de los genotipos esperados con sus cantidades y probabilidades correspondientes para la F2 desde la F1 de un cruce de híbrido mendeliano clásico. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.